A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hola, bienvenidos una vez más a nuestra Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy vamos a estudiar la lección número 8 que se titula Escoge pues la vida. Y hoy me acompañan mis amigos que nos han acompañado a lo largo de este trimestre para repasar la lección. Tenemos a Misael, Fernando, Rubí. Y hoy quiero hacerle unas preguntas. Cuando ellos se presenten con ustedes, que me digan cuáles son sus dos frutas favoritas, la que más te gusta y la del segundo lugar. Por ejemplo, yo a mí me encanta la sandía, es roja, es como muy patriótica, ¿no? Pero también me encanta el mango, pero siempre gana la sandía. Los dos me fascinan. Misa. Bueno, este soy Misa El Castro y bueno, la fruta que más me gusta es el, el mango, el mango. Y pues sí me gusta comerlo así como fruta, este, en jugos, en smoothies. Y después de ese está el plátano. Siempre desde pequeñito me gustaron esas dos. Muy bien. A mí también me gusta el mango, pero prefiero la mandarina, porque es fácil de comerla. Tú rápido la pelas y te comes los gajitos, ¿no? Y el mango, no, el mango todo te sucia siempre, ¿no? Pero son mis frutas favoritas también. Bueno, mi nombre es Rubí López y a mí me gusta la guayaba, y también, en segundo lugar, el higo. Ah, muy bien. ¿Y ahora qué pasaría si yo les dijera que la primera fruta que les gusta, la, su favorita les hace daño? Pero aún así la comen. Y la de segundo lugar. No les hace daño. ¿Dejarían de comer su fruta favorita? Pues. Yo ¿no? creo que sí. Esas son las pequeñas decisiones que tomamos en la frutería, pero diariamente nosotros tenemos que tomar dos decisiones. Y para estudiar nuestra lección, hoy vamos a iniciar orando. Misa, ¿nos diriges en oración? Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este momento que nos permites estudiar tu palabra. Te pedimos que puedas acompañarnos en este momento y tu Santo Espíritu nos pueda ayudar a entender todo lo que vamos a leer y compartir de la forma más clara. Te pedimos también que puedas estar con las personas que nos están escuchando para que puedas estar en compañía de ellos y también ellos puedan entender de la forma más clara posible. Te pedimos que estés con nosotros en este momento una vez más y que bendigas a todas las personas en diferentes lugares que están con nosotros, acompañándonos y también quieren estudiar tu palabra. Todo eso te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, me gustaría que Rubí leyera el versículo de memoria. Sí, mira, está en Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gracias. Desde el inicio de la historia siempre ha habido un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y cuando se creó Adán y a Eva, pues yo les pregunto algo. ¿Ustedes pidieron que los hicieran? ¿Pidieron nacer? ¿Mandaron una carta a los papás para que ustedes nacieran? ¿Yo quiero nacer este año? No, Adán y Eva no pidieron nacer, Dios lo creó. Pero lo que sí nos ha dado Dios es que nosotros podamos tomar decisiones. Él nos creó, pero ahora nos dio la oportunidad de tomar decisiones. Y este versículo dice, haz el bien o puedes hacer el mal. Y lo mismo pasó con Adán y Eva. No sé si Fer, nos puedas leer este el versículo o, en Génesis 2, 16. Dice y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo de todo árbol del, del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así es, en el huerto habían dos árboles, y se les dijo de todos pueden comer. Estaba el árbol de la vida que ellos estaban alimentando para mantenerse vigorosos, para tener vida. Pero también había un árbol que les dijo, este que está aquí, no me lo tocan. Y estaba como en un lugar apartado. Porque el, del, el día que de él comieres qué, vas a morir. Entonces ellos tenían esa idea en su mente, pero ¿qué pasó? ¿Quién llegó? ¿Todo estaba bien? hasta que alguien llegó y empezó a mezclar verdad con mentira. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, ¿qué me comentan? Sí, es, es una situación donde, como decías al comienzo, ellos necesitaban tomar una decisión frente a una orden que Dios les había dejado. ¿no? Y entonces estaban ahí enfrente de ese árbol de la ciencia de bien y del mal. Entonces, lamentablemente, ellos se fueron por una mala decisión desobedecieron a Dios y comieron el fruto prohibido. ¿Y qué tenía ese árbol que tanto les gustó? ¿Que decidieron desobedecer? ¿Qué creen? Bueno, tenía un fruto, no un fruto que estaba por ahí disfrazado y el, el diablo que estaba ahí tentándolos para que ellos se acerquen y comieran de ese fruto. Pero no era la opción de querer ser como Dios. Esa era la opción uh -huh. que Él estaba dando. Pero ¿qué pasó con ellos cuando ellos hicieron esa mala decisión, tanto Adán como Eva? Y, y decidieron tomar ese fruto, se arrepintieron cuando vieron que lo que les habían pintado no era así. Entonces, se quedaron ahí, Dios les dijo, bueno, está bien. El primera llamada, segunda llamada y comenzamos. ¿Pasó eso? ¿O qué fue lo que pasó? Mira, aquí me gustaría leer una parte okay. de, de, de la escuela sabática. Dice, si Adán hubiese permanecido obediente a Dios habría continuado gozando del libre acceso a ese árbol y habría vivido eternamente n no lo ahorita comentamos que no lo alcanzamos a comprender esto ¿no? O sea, uh -huh. cómo vivir eternamente, ¿no? Dice, "Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y llegó a quedar sujeto a la muerte." La sentencia divina, "Polvo eres y al polvo volverás." Señala a la completa extinción de la vida. Sí, es lamentablemente, tuvieron que salir de ese hermoso jardín. Pero a mí me llama la atención. Si ellos ya se les había dado claramente una opción, este es de vida, tú sigue alimentando de este árbol, de este no. ¿Por qué se fueron con el otro árbol? El, el diablo, Satanás, mezcló verdad con mentira. Y entonces, ¿por qué a nosotros a veces nos llama más la atención? Mezclar verdad con mentira que una simple verdad. Y en la vida cotidiana todos optamos por a, a veces, ay, esta como que me gusta más mezclando la verdad con la mentira. Y ahí es donde nosotros estamos entrando en terrenos peligrosos. Todos los que nos están escuchando hemos estado más de una vez en esa situación. Hay una cita aquí también que. Eh, Lena White eh, comparte en la escuela sabática dice eh, el hombre perdió todo porque prefirió oír al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad. El único que tiene entendimiento. Al mezclarse el mal con el bien, porque eso estaba pasando, estaba mezclando eh, la verdad de Dios con un con el, con, el, con la mentira de Satanás porque intentó disfrazar la verdad, ¿no? Eh, su mente se tornó confusa y se entorpecieron sus facultades mentales y espirituales. Ya no pudo apreciar el bien que Dios le había otorgado tan generosamente, ¿no? Porque pues, Satanás ahí el gancho el, el fue de que tú vas a poder discernir qué es correcto y qué es incorrecto y vas a poder tomar decisiones por ti y ser de alguna manera como Dios, ¿no? Que fue lo que Satanás les vendió a ellos. Así es, y dice, su mente se tornó confusa. En ese momento pues fue la pobre de Eva que la agarró ahí desprevenida. Pero nosotros todos los días estamos siendo confundidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y aquí tenemos un mensaje, dice, al que venciere, al que no tome esa decisión confusa, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y eso lo dijo nuestro Dios. ¿Y dónde está ese árbol de la vida? Ese árbol de la vida lo vuelven a retomar en Apocalipsis. Y ahí tenemos otra vez ese árbol que por el momento no tenemos acceso pero volveremos a tener acceso, pero ahí dice, al que venciere. Cada día tenemos luchas, cada día tenemos que vencer para que al final podamos gozar de este árbol. Sigamos estudiando en un corte, eh, los esperamos, no se vayan. La obediencia a la ley es válida en la medida en que sea una expresión del amor a Dios. La razón de esa decisión exclusiva es el hecho absoluto de que hay un solo Dios. No hay dioses conmigo, Deuteronomio 32:39. Nuevamente se confirma la afirmación del monoteísmo que está en el corazón del libro de Deuteronomio. Para hacerlo aún más claro, el versículo aplica esta verdad a la realidad de la vida y la muerte. Yo hago morir y yo hago vivir. Sí, Dios da vida. Pero, ¿y qué sucede con la muerte? Si Dios se define como el Dios de la vida, ¿por qué esta referencia a la muerte? De hecho, esta afirmación no significa que Dios mate y dé vida. Esta frase se refiere a los dos extremos opuestos a la vida y la muerte, que implica la totalidad, el alcance del poder de Dios. Gracias por continuar con nosotros. Como hemos venido estudiando, tenemos dos opciones. ¿Cuál vamos a tomar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué opción tomar? O si tomamos una y nos equivocamos, ¿qué pasa? Bueno, para empezar, creo yo que tener dos opciones está muy fácil. ¿no? Yo me acuerdo ahorita los exámenes que nos ponen de opción múltiple ¿no? en la universidad, en la escuela. Confusión. Cuando no a veces hay cuatro o cinco, pues sí está difícil. Pero la, la Biblia es clara, ¿no? Tenemos dos opciones: una que es del lado bueno y el otro malo uh -huh. y no hay como que esa opción que decir no elijo las dos opciones o elijo ninguna Dios es claro por ejemplo ahí en Apocalipsis eh, el versículo el versículo eh, 3 10, eh, capítulo 3 versículo 16 dice porque eres tibio ni frío ni caliente entonces voy voy a vomitarte de mi boca eso lo dice Dios o sea no podemos estar ahí en el medio ni los dos ni nada tengo que elegir una y ahora hay otro versículo más que eh, me recuerda eh, que una de esas opciones me lleva a la muerte. Y está en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que la opción correcta que debo elegir es la opción de la vida. Sí, aquí no tenemos término medios, como ya lo veníamos diciendo. Decídete por uno es muerte, Decídete por el otro es vida eterna. Tengo un versículo, bueno, que está en Romanos 8, 6, que es similar al, al que estaba diciendo Misael, dice Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Y está bien claro porque tendemos a, o sea, vamos a tender siempre a la muerte como humanos, ¿no? Pero por medio de Jesús es que tendemos, a, podemos este, escoger la vida, ¿no? Tener la vida. Y también me pone a pensar porque, o sea, humanamente, nosotros hay diferentes tipos de, de, de en este caso, crímenes o pecados que se pueden cometer, ¿no? Cuando tú robas, son cierta cantidad de años. Cuando tú eh, matas a alguien, son cierta cantidad de años. cadena de perpetua, no puede ser. Pero, viendo la Biblia, pecado, no hay, no hay pecados grandes ni pequeños. Pecado es pecado, ¿no? Y me llama la atención cómo. O sea, el pecado sin importar el tamaño que sea, la paga es la muerte. O sea, no hay, no hay medias tintas, no hay. Así, ah, pequé poquito. Pequé así, pero muy poquito. No fue un pecado grande, no, no maté a nadie, ¿no? No. Pecado es pecado. Y te pones a pensar también, viéndolo desde un punto de vista más humano, más, más nosotros. Es como si tú le dices al niño, oye, no, no te comas esta fruta porque es para el desayuno de mañana. Y el niño va y se la come, ¿no? O sea,. ¿Cómo va a ser que porque se la comió va a ser la muerte, no? O sea, es todo lo que hay detrás de, ¿no? Entonces, se me hace que, que es algo muy, muy profundo y al final el pecado, pues, ¿qué es pecado? No? Así es, y en este momento es, la lucha cósmica está presente, pero nosotros ya sabemos quién es el que ganó. Y cuando Jesús regrese por segunda vez, entonces todos estos momentos, todos estos días de decisión que tengo que tomar buenas decisiones, hacerlo bueno, obedecer a Dios, ahí se va a ver. Y entonces ya no vamos a tener eso de, ya la regué, me voy a morir. No, porque ya tomaste la mejor decisión que fue seguir a Jesús y Él ganó ese conflicto, entonces estamos del lado del ganador, ¿no? Qué bonito que tenemos esa... Esa recompensa, y además es gratis porque es un regalo que Dios nos ha dado. Ahora, Moisés, ya casi terminando el libro de Deuteronomios, en Deuteronomios 30, él vuelve a retomar, y ahí me llama la atención por Moisés, o sea, otra vez les vuelve a decir al pueblo rebelde. Porque lo mismo pasa con nosotros, tendemos a olvidar, aunque lo vamos a seguir estudiando, cómo olvidamos cosas. Pero en ese momento Moisés vuelve a recordar y les vuelve a decir: No sé si, si alguien me puede ayudar con Deuteronomios 30, 15. ¿Qué Aquí dice? lo tengo. Dice: Mira, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Moisés estaba repitiendo algo que Dios ya le. Lo había dicho, no sé si recuerdan, en el Edén, el árbol de la vida, y si consumes esto tienes vida, pero el árbol del conocimiento, si consumes de él puedes tener la muerte. Entonces, la misma opción se le está presentando otra vez al pueblo, y les vuelve a recordar porque Moisés estaba profetizando algo que iba a pasar, que todo el pueblo iba a, a, a volver a caer en desviarse, en tomar malas decisiones. Y otra vez les estaba recordando y por eso les dice aquí, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. O sea, la vida, el bien, la muerte y el mal. Pero si tomamos el mal, ahora para todos ustedes que están ahí en su casita, entonces Dios es un Dios que te ofrece vida y te ofrece muerte. ¿Cómo ven? ¿El ofrece las dos? Pues uh, aparentemente pareciera que sí, ¿no? Pero no, no es tan así. Eh, realmente si Dios es un Dios de amor, de bien, Él solamente puede ofrecer ese, ese, todas la, las opciones buenas que podemos encontrar en, en el mundo. Y Dios todo lo que hace por nosotros es para nuestro bien. Pero el, el mal, pues ya está presente en este mundo, porque vivimos un mundo lleno de pecado. Entonces, no es que Dios lo, lo da, sino que eso ya, ya está, premeditado, ya está hecho, el mal está aquí y tenemos dos opciones, ¿no? Que una la, la, la presenta a Dios y la otra que... Pero él la está la diciendo, vida y muerte. Entonces, él también te da esa opción de morir. Pues es que también es decisión, ¿no? Es, empezamos hablando que, que son decisiones y, por ejemplo, aquí dice, si se apartan de él, o sea, de Dios, uh -huh. dice, el resultado natural se la, será la decadencia. Aparte de su especial sustento y protección, o sea, nos alejamos de la protección de Dios, de su sustento, y ese es el resultado el no escoger eh, las cosas espirituales, el no escoger a Dios, ¿no? Más que nada es, es mi decisión el que no me vaya bien, el que no quiera, este, como, como dice Misael, estamos en un mundo de decadencia ya también, ¿no? O sea, ahorita ya es entonces es, lo mejor, como también fue para el pueblo de Israel, era escoger a Dios. Así es, y yo lo veo como de esta manera. El fuego, pues, ¿el fuego es frío? Bueno, algún físico va a decir que una de las llamas por ahí. Pero a ver, ¿el fuego es frío o es no, caliente? Caliente. Si te caliente. pones al lado de él, ¿qué ofrece? Calor. ¿Ofrece frío? No. Entonces, ¿por qué tengo frío? Porque a tu alrededor o el contexto, no sé, está frío. ¿No será que porque el fuego está allá? También. Está lejos de mí, uh -huh. pero el fuego no me está dando frío. ¿Qué, ¿Qué me está pasando a mí? Yo me estoy alejando. Y cada uh -huh. vez me alejo más y va a llegar un momento en que yo ya no sienta el calor de la fogata, si estamos en una fogata. Me estoy alejando y ahora voy a tener frío. Yo siento que así es uh -huh. Dios. Él está ahí, Él es amor, Él te ofrece vida. Siempre lo ofrece, ¿no? Siempre está Ajá. la opción de... Pero si yo me empiezo a alejar, entonces ya no voy a sentir ese calor. Ya no voy, voy a ir perdiendo la vida y entonces voy a ir tomando esas malas decisiones y mis consecuencias, pues, van a ser la muerte. ¿Es difícil tomar estas decisiones? ¿Sabes? A veces sí, a veces sí, <laughs> sí. es complicado. ¿no? Como tú decías, uno en la vida cristiana, pues, tiene circunstancias, obstáculos, dificultades que enfrentar, y sabemos que el, el enemigo siempre está ahí, ¿no? Entonces, como tú decías, estar cerca de ese fuego, cerca de, de Dios, para que no eh, perdamos ese calor del Espíritu de Dios. Así es, y, y si buscamos en la Biblia en el 11, 30, 11, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, Él no los está diciendo que no es difícil. Y con esto quisiera hacerle la pregunta a nuestro experto. Son dos preguntas, dice. ¿Por qué Dios quiere que hagamos una elección sobre el objeto de nuestra adoración? ¿Por qué la teología sola, el conocimiento de la verdad, no es suficiente para la salvación? Y luego regresamos. Es necesario tomar una decisión. Desde el primer momento en que la raza humana apareció, se vio confrontada con una decisión. La Biblia nos presenta dos opciones, o la vida o la muerte. Si comes de este árbol, vas a morir, fue la advertencia que originalmente recibieron nuestros primeros padres. Tú y yo recibimos la misma oportunidad. Ahora nos corresponde a nosotros hacer esa elección. Y esta elección es individual. La adoración es fundamental para la relación entre Dios y su pueblo. Los que rodean al pueblo de Dios tienen otros dioses. Esa fue la advertencia que Dios había dado a su pueblo de Israel. Ved ahora, yo soy Dios y no hay otro Dios conmigo. Deuteronomios capítulo 32, versículo 39. Así que. No importa cuán diferente sea el contexto, ahora a ti y a mí también nos corresponde decidir. Hay un Dios que está tomando la preeminencia en tu corazón, en tu vida. La situación es la misma. ¿Adorará el pueblo al Dios verdadero? ¿Adorarás tú al Dios verdadero y tendrás vida? ¿O sucumbirás a las presiones? sutiles engaños del enemigo y enfrentarás la muerte. Así que es necesario tomar una decisión y la decisión es tuya. Gracias por continuar con nosotros y también gracias al experto por su valioso aporte en este tema. Venimos hablando de, del pueblo de Israel que ha tomado dos decisiones una buena y una mala, pero ¿creen ustedes que solamente es cuestión de tomar decisiones? Yo, la lección comenta que es, va más allá de decir tomo esto o tomo el otro, sino va a quién estoy adorando, si a Dios o al enemigo. El pueblo de Israel en ese momento iba a ser como una luz, pues era una luz, porque era algo diferente, Dios los había elegido y, y ellos tenían, a diferencia de todos los demás, un solo Dios. Porque los pueblos que lo rodeaban tenían muchos ídolos. A diferencia de los demás, les había presentado grandes eh, pruebas de que él estaba a su lado. A, abrió el Mar Rojo, este, los alimentó, no les faltaba alimento, los protegía del frío. O se Tenían ellos pruebas y además hablaba con ellos, directamente con Moisés y ellos lo escuchaban. Entonces era algo diferente a los demás y Dios quería que su pueblo mostrara eso alrededor en donde estaba, era algo de adoración. Y, y en base a, a este contexto que estás mencionando, por eso está este versículo en, Roma, en perdón, Deuteronomio 11.16, dice, guárdense, pues... No sea que su corazón se engañe y se aparten y sirvan a otros dioses y se inclinen a ellos. No está hablando nada más de una decisión, de, ah, bueno, decido, no, está hablando de que aparte deciden por otros dioses, aparte los adoran. ¿no? Sí. Entonces sí es, es cuestión de adoración. ¿no? Sí, y en ese momento que les estaba diciendo, si te vas con otros dioses como ya me has venido estudiando, pues vas actuando para mal. Y, ¿sabes? Una adoración me ayuda a tomar buenas decisiones. En ese contexto bíblico, por ejemplo, ¿no? cuando uno está cerca de Dios, vive en sus principios, actúa como él lee la Biblia y ora. Entonces, eso hace que en automático uno pues, esté cerca de Dios, ¿no? Y es mucho más fácil eh, tomar una decisión eh, de su lado. Ahora, acá hay otro texto que quiero compartir, que es en Apocalipsis, el capítulo 13. En realidad es el 1 al 15, pero quiero leer nada más el 14, eh, donde dice que eh, aparece la presencia de una bestia y que engaña a los habitantes de la tierra. Y más adelante dice ¿no? que, que muchos de los habitantes empiezan a adorar a esta bestia, que es el diablo, en otras palabras. ¿no? Y fíjense, acá quiero rescatar esta palabrita: engaño. O sea, como vimos al comienzo del estudio se disfraza, ¿no? Como la serpiente sí. en el Edén, se disfraza para engañarnos, mezcla el bien y el mal, entonces muchas personas pueden caer en eso. ¿Aplica su misma táctica desde el Edén? Lo mismo, es igual. ¿Le funcionó? Le Así. funcionó y lo, una sigue vez, y lo sigue aplicando. Uh -huh. ¿Y qué más dice? Entonces, esta, esta falsa adoración, eh, nosotros debemos de pensar, ¿no? Re ¿Realmente será simplemente adorar a, a alguien como el diablo? Pues yo creo que no, ¿no? A veces con los mismos pensamientos, poco a poco nos vamos alejando, con las mismas acciones, con las palabras, con lo que decimos en el día a día. ¿Eso no, nos va eh, a llevar a tomar una buena decisión o no? Es que yo creo que también, lejos de, de adorar, también se trata de, porque como no hay términos medios con Dios, no precisamente el hecho de que yo, como no adoro a, a la muerte o, o no adoro a otros ídolos, este, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Es simplemente adoras a Dios o no adoras y punto. No, ha, no hay como que... O sea, tú tienes que elegir al final el camino de Dios o el camino sin Dios. Y en sin Dios hay muchas variables, muchas diferentes ramificaciones, pero es simplemente estar o no estar, ¿no? No hay, no hay medias tintas. Uh -huh. Y aquí en Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis eh, 14, capítulo 14, versículo... Versículo eh, 9 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces también, o sea, las consecuencias son las mismas cuando tú no estás con Dios. ¿no? La paga del pecado es muerte y hay un castigo inminente. Uh -huh. Ahora la pregunta para todos ustedes que nos escuchan y también ustedes tres, ¿de qué manera tu cultura, tu sociedad, o tu grupo podría tener puntos de vista que si tú no estás atento, como dices, no lees tu Biblia, podría conducirte a una adoración falsa. ¿Y puedo yo pensar que estoy adorando a Dios? Pues porque esto es... Así porque es, mi es mi región, la cultura, ¿no? Así es, es la cultura. Uh -huh. o, o es la onda, son los chavos. Así es ahora, ya, ya los del siglo pasado están vetados. ¿Qué piensan? Es un tema muy delicado, ¿no? Es muy sensible. Hay una línea muy delgada entre el contexto cultural, la adoración, o sea, es, son temas muy sensibles, pero el mismo Espíritu Santo nos da esa capacidad de la ley moral. Así es, debemos de buscar a Dios. Y ya como conclusión, cuando nosotros tenemos que tomar estas decisiones de que voy a guardar los diez mandamientos o qué decisión voy a seguir, es cuestión de adoración. No debemos de olvidar eso. ¿A quién estás adorando? ¿Al Dios verdadero? O te estás yendo por dioses falsos o mezclados la fal eh, lo verdad con lo falso. Gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección. Te esperamos para el repaso de la próxima semana.